Hi, I'm Alonso from Los Tiros, and we are here in Nashville, Tennessee, in our recording studio where we're recording our newest record. And I want to show you a little of the equipment that we use to record songs. Let's start with the pedals. This is a full drive. This is the overdrive. What gives our lead guitar the most color is a very warm overdrive. And here we have a Deja Vu. Este es un delay de tap tempo y también es una mezcla entre digital delay y el delay análogo. Y no puedes estar en una banda de surf si no tenés un reverb, y aquí lo que pueden ver es que tenemos un Holy Grail. Este tiene un color bastante brillante, y para este álbum estamos usando tres guitarras distintas. Tenemos una Fender Stratocaster, tenemos una Telecaster Deluxe, esta es del 64, y la clásica Gretsch Electromatic, que tiene el cuerpo hollow. Esta es mi favorita, con la que me voy de gira y la que le da el sonido a Los Tiros. Bueno, hoy les voy a contar de cómo son mis mierdas para tocar. Mi pedalera, esta mierda la hice yo. O sea, tengo la dicha de tener un diplomado en el Intecap, entonces súper fácil. Uso un Holy Grail, un Reverb. Me gusta mucho porque tiene estas tres opciones, que esta se pone bien locochona. Pero generalmente uso Spring, y dependiendo del ampli que use, ahí va la fuerza de esto. Este Odelia que me lo acaba de robar, la verdad que todavía lo estoy, es un overdrive, todavía lo estoy descubriendo. Pero sí tiene muchos perros, la verdad que sí tiene mucha distorsión. Muy sensible, la verdad, y tiene bastantes knobs que todavía no los he descubierto, como que solo vi y funcionaba en una forma y ahí lo dejé, no lo seguí trasteando. Pues como Los Tiros tienen un sonido muy muy particular, estoy agregando otro pedal más a mi chain de pedales. Este Spark, que le da así brillo y le da cuerpo y le da más gain a las guitarras limpias de Los Tiros. Básicamente estoy haciendo eso. Pues caja, tengo una caja DW. Si no estoy mal, creo que es maple la madera. No tengo idea, la verdad. Solo pico la madera. Me recuerda la miel de maple. Suena muy bien, suena bastante seca pero profunda, el durito. Y platos, tengo crashes, los dos son Sabian Volt, que en español es bóveda o voltaje, no, es bóveda, ¿verdad? Sí, porque Volt es como de pop. Suenan increíbles, suenan brillantes, tienen bastante alcance, me gusta. Ride es uno de 21 pulgadas, es un Sabian WH. Y tiene una campana bien poderosa. Me gusta hacer esos arreglitos. Mis favoritos, que son mis hi-hats A Custom de 14 pulgadas, un poco averiados, pero son de huevos, son gruesos. ¿Qué onda, payasos? Somos Los Tiros y los queremos invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde tenemos diferentes cosas como videos musicales, cosas que nos pasan todos los días, todo el día. También hacemos sketches, muchas cosas que pueden ver del mundo de Los Tiros y volverse tirolivers. Así que a suscribirse, papuchos. Denle aquí, suscribirse. Van a ver cosas exclusivamente para el canal de YouTube. Dale.